Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material del Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. Iniciamos con la información. El Gabinete de Seguridad confirmó este lunes que la cifra de homicidios ha registrado una fuerte caída desde la implementación del Plan Control Territorial, pero con mayor incidencia tras el estado de excepción. Los resultados también reflejan disminuciones en todos los demás delitos. El trabajo coordinado ha permitido resultados jamás vistos. De los más de 51.000 delincuentes arrestados, se tiene registro de 800 que eran cabecillas, los que ordenaban todo tipo de delitos. Es por ello que sacándolos de las calles, barrios y colonias, se garantiza el control territorial, que da como resultado una drástica caída en la cantidad de muertes violentas, a tal grado de alcanzar casi 6 meses sin homicidios. El método Bukele, como le han llamado en materia de seguridad, porque precisamente genera un alivio no solo en los datos de revertir al país más violento, más sangriento, embebido, vamos a decirlo de alguna manera, dentro de una cultura de sangre, sino que también transformarlo al país que tenemos ahora. Y es que los planes y las coordinaciones nacen en el despacho del presidente de la República, quien instruye a sus funcionarios para que ejecuten las acciones. De hecho, el Plan Control Territorial se implementó a solo horas de la toma de posesión presidencial en el 2019. Y uno de los éxitos con mayores alcances hasta hoy es el promedio diario de homicidios de apenas un 0.4. Recordamos aquellas cifras, 103 que era la tasa por cada 100.000 habitantes, y luego pudimos observar cómo vino a la disminución a 80, 60, 40, y hoy hay que mencionarlo, hay que decirlo, estamos a un 10.2, 10 por cada 100.000 habitantes, es decir, ha habido una disminución de más del 80% en porcentajes. Nos hemos enfrentado a todas las mañas que tenían los pandilleros, ¿no?, para protegerse, y también a toda esa campaña de desprestigio y de oposición que los mismos de siempre han montado. Y pasan por decir que para que la población nos deje de dar el apoyo, le deje de dar el apoyo al señor presidente, tratan, utilizando cualquier medio, de hacer creer que estamos capturando o llevando a la cárcel a gente inocente. Los funcionarios del Gabinete de Seguridad destacaron lo alcanzado hasta hoy: más de 51.000 capturados, 4 fases del Plan Control Territorial en funcionamiento y más de 45.000 sujetos que por orden judicial se encuentran ya procesados. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. El desplome de los homicidios es uno de los factores determinantes para que este 2022 sea el más seguro en la historia de El Salvador. Las autoridades de seguridad reportan en lo que va del mes de agosto una tasa de homicidios de 0.46. En total son 183 días en los que en El Salvador no se han registrado muertes violentas, y la reducción significativa de otros delitos es abismal, como las extorsiones, ya que las pandillas están a punto de desaparecer gracias al Plan Control Territorial y el régimen de excepción. Solo en lo que va del mes de agosto se contabilizan 18 días sin homicidios, de los que 10 fueron de manera consecutiva. La drástica disminución de violencia desde 2019 ha sido constante, y para el caso, solo al tomar como base de comparación agosto, se registra un promedio de homicidio de 0.46, cuando en ese mismo mes de 2015 era de más del 29.62 por día. Incluso, el promedio anual de 2015 no bajó de 18 homicidios por día, provocando que El Salvador pasara a encabezar la lista de los países más violentos del mundo. Hasta el 31 de agosto, el número total alcanzó los 4.239 muertes violentas. 2021 es hasta ahora el año más seguro en la historia de El Salvador, al registrar 1.140 homicidios, es decir, 15% menos crímenes reportados que en 2020. Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador.
Desde la implementación del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad han capturado a 51.241 pandilleros y colaboradores. Esto como parte de las acciones oportunas que realiza el gobierno del presidente Nayib Bukele para devolverle la paz y la tranquilidad a los salvadoreños. Y el régimen de excepción va mucho más allá de la captura de pandilleros y la reducción de delitos. Un ejemplo de ello es la tranquilidad que ahora viven habitantes y comerciantes del Distrito Italia en Tonacatepeque, ratificando así que la paz está volviendo a comunidades que por décadas fueron asediadas por las pandillas. Para ganarse el pan de cada día, don Juventino debía pagar extorsión a pandilleros que operaban en la urbanización Distrito Italia. Ellos pedían para sus malos hábitos, dos pesos, tres pesos, cinco pesos, en dólares. Pero eso se acabó. Quienes limitaban sus ganancias están tras las rejas, lejos de la gente honrada y trabajadora como él. Por ejemplo, desde que se ha implementado el régimen, aquí ya tengo tiempo yo de que no ando con zozobra. Desde que entró en vigor el régimen de excepción, los habitantes manifiestan que ha regresado la tranquilidad que perdieron por décadas. Antes de que comenzaran las pandillas, aquí uno llegaba a 11, 1 de la mañana y no había problema. Pero cuando empezaron estas cosas de las pandillas, ya aquí ya quería ganas de entrar. ¿Y ahora cómo es? Ahora es muy distinto. Ahora es como que si hubiéramos empezado nuevamente. Aquí había límites, una frontera que los proveedores de comercios y hasta motorizados no se arriesgaban a cruzar para evitar ser víctima de las maras. Ahora se goza plenamente del derecho a la libertad de circulación. Vivimos más tranquilos, ya viene más gente, gracias a Dios y pues al señor presidente que todo está cambiando. Bendito Dios, está tranquilo porque todo lo que se daba, pues bendito Dios, ahora pues estamos felices, sin ninguna preocupación. Cuenta don Carlos Ramírez que una de las tantas preocupaciones era no tener que dar cuando las pandillas exigían. Y había que darle porque si no le daba ya lo tenía. Ya lo tienen en la mira, que uno era renuente, que uno era aquí, que no quería colaborar con ellos y así va. Mira, eso se acabó. ¿Eh? Eso se acabó. Ya, ahorita. Ya no hay nada de eso. El Distrito Italia es un ejemplo más de cómo el régimen de excepción liberó a las comunidades del asedio de las pandillas. Los testimonios de los habitantes ratifican el éxito de esta medida impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele con el objetivo de llevar la tan anhelada paz a todo el país. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Increíble el cambio para todas esas familias. Siempre en este tema, la Fiscalía General de la República ha solicitado la detención provisional contra 148 pandilleros que operaban en la zona occidental del país, específicamente en el departamento de Santa Ana. A estos sujetos se les procesa por los delitos de agrupaciones ilícitas como miembros activos de la Mara Salvatrucha. De igual forma, en la zona oriental, en San Miguel, La Unión y Morazán, 72 pandilleros de la MS y Barrio 18 se mantendrán en prisión. A estos sujetos se les procesa por los delitos de agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de arma de fuego y tráfico ilícito. Te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones. Dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video.